El Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala conmemoró el 40 aniversario del Centro de Rehabilitación para Adultos Mayores con Discapacidad Visual, celebración que se realizó con varias actividades especiales. Hoy cumple 40 años de existencia el Centro de Rehabilitación para Adultos Mayores con Discapacidad Visual y al mismo tiempo se está coronando a los abuelitos del año 2017-2018. Esta es una actividad, si usted la ve, todos son adultos mayores que tienen problemas visuales. Entonces, entre ellos eligen quién es el representante como abuelito. Son personas mayores de 60 años, de 50 años, digamos. Entonces, ustedes ven, ellos eligieron que nosotros los iban a representar como abuelos durante esta actividad. Que al llegar a cierta edad creen que ya no pueden ver, que ya no sirven, que digamos eso, ya no son útiles para Guatemala. Pero al venir aquí al comité se dan cuenta que ellos pueden hacer algo por ellos y por el país. Entonces como se reaniman, reviven, retoman su vida y se sienten capaces de enfrentar problemas, que es lo que antes no temían, no se atrevían. He salido de un, póngale, tuve 2 años de encierro y gracias a que tengo 1 año y medio de estar aquí en la rehabilitación, he salido avante, ya con las clases y el braille que he aprendido, ya la depresión que tenía, ya no hay nada de eso. Y le doy gracias a todos mis maestros también porque ellos colaboran con nosotros como si fuéramos unos niños. Ya que cuando yo estudiaba de pequeño nunca sentía lo que ellos nos dan a nosotros. Yo perdí la vista hace 4 años, pero a la vez me siento feliz porque al conocer y al estar en este centro he experimentado cosas que nunca las había tenido cuando aún yo veía. Es un amor el que ellos nos brindan con una paciencia, nos enseñan con una paciencia, con un amor tan incomparable, con esa fortaleza que ellos nos imparten. Es algo que es grandioso y maravilloso para nuestras vidas. De esta manera, además de contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad, el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala realiza actividades de recreación y convivencia. Regresamos entonces a la cocina. Yo ya con mi cuchara en mano y sí debo admitir que ya probé. Ya lo probaste. Una y le puedes decir a todos, ¿qué tal? Está muy bueno, rico, ¿no? La verdad está muy rico. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad fue súper fácil. De hecho, les voy a mostrar. Lo principal, con mucho amor, hecho el arroz gallo dorado, por supuesto. Está bueno. Rico. Y ahora un arroz precocido, al dente, está delicioso. Ahora con la carnita, a ver. ¿Proba? ¿Qué tal? Buenísimo. Oh, está bueno, está bueno. Bueno. Súper. Mira. Esta receta, ¿con qué la podríamos acompañar? Así como de tomar y de repente... Pues, de tomar, yo diría, tal vez un arroz de Jamaica, una horchata también, una limonada con chan. Estaría muy bien. El chan está de moda. Y un toquecito de hierbabuena para perfumarle ahí, ¿verdad? Va, y como de postrecito, que yo soy de postre, tal vez algo, un manjar, un clásico manjar guatemalteco, chapín. Con canela arriba. Con canelita, sí, así rico. Y ralladura de naranja. ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Ya veo! ¡No viene nadie! Bueno, bueno, excelente. Mira, lo que me llama la atención es el montaje del plato. Que, sí. Que bueno, sí. Estas que serían como unas cazuelitas. Son unas canastitas de tortilla de harina. ¿Y también fritas? ¿Las puedes hacer vos también? Yo las hice. Pero tiempo, ¿pero qué pasa si no puedes hacerlas? ¿Puedes agarrar una tortilla de harina las que venden? Les voy a explicar así rapidito. Sí, sí. Usan un molde, ¿verdad? De aluminio. Envuelven la tortilla, la meten, o sea, la forman un canastito. La que sí, sí. En un sartén, aceite, dejamos caer el molde, echamos aceite caliente por dentro, luego sacamos la tortilla y la terminamos el cocimiento. Y eso es lo que nos queda. Ah, mira. Entonces, con esto aquí vamos a montar el arroz, pueden hacer una ensalada, o sea, algo creativo. Sí, o sea, hay que ser dinámico en la cocina. Esa sí no me la sabía. Bueno, si quieres me ibas a rellenarlos. Claro, claro. Aquí pero... una cucharita. Sí, porque esta ya está... Ya tiene el toque la... Ya tiene pero un toque. Sí. Bueno, vamos entonces... a rellenar. Y así de sencillo. Mira, el montaje es lo principal.
O sea, es que la comida entra por la vista, aparte del sabor y la presentación, eso es lo importante. Echame otro poquito bien, más. Bien, por bonito, ahí. ¿Verdad? Sí, perfecto. Tenemos la primera canastita. Vamos con la segunda. A ver. Y rapidísimo la receta, Pedro. O sea, sí, me da un par de minutitos. Sí, mucho, unos 8 o 10 minutitos. Claro, solo ya dejar ya el, como el arroz preparado, así quizás, es, ¿verdad? Perfecto. Y vamos con el tercero por acá. Bueno, entonces ya lo saben, acompañado de un arroz de Jamaica. O una horchata y de postre un manjar con canela. Bueno, quedaría ya bien, para tener un menú completo. Ya que tenés la casa sola, deberías de invitar, ¿verdad vos? Ay, ¿ya? Me imagino. ¿Ya no? No, ahí estamos. Un toquecito de cerdo por arriba. Y la albahaca, que no puede faltar. Sí, que fue lo que le dio el toque, ¿verdad? Bueno, si sí. Mientras lo terminas de montar, vamos entonces con el paso a paso. Paso a paso, sí. Ahí estamos. Listo. Esta receta de arroz. Perfecto. Al amor con albahaca. Este segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Bueno, 9:38 de la mañana. Saca otra vez entonces el lapicito y va el paso a paso. Cocinar el arroz precocido, gallo dorado, obviamente, según las instrucciones del paquete y reservar. Por aparte, poner a freír el lomo cortado en cubos pequeños, luego agregar la cebolla en julianas y la manzana en cubos y salpimentar. Cuando la carne esté ya cocida, agregar la albahaca picada y sofreír por unos minutos más. Tomar en cuenta que no debemos agregar mucha albahaca para que su sabor no sea demasiado fuerte y no cocinar mucho para aprovechar al máximo sus propiedades. ¿Como cuántas hojitas podrían ser más o menos? Habíamos dicho. Yo le puse unas 6 hojitas, son 2 cucharadas. Ah, bueno. De albahaca picada. Bueno, ahí tenemos el paso a paso. Vamos a probar. Este momento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Tengo que darle el visto bueno a esta delicia que está por acá. Favor. Pero antes, chicos, tengo una excelente recomendación. Ya se viene la feria alimentaria. Y bueno, tú seguramente estás muy, pero muy familiarizado con esto. ¿Y saben qué? Se vienen, bueno, nuevas oportunidades, sobre todo para usted si es propietario de un restaurante, si trabaja en un restaurante. ¿Por qué? Porque a través de la feria alimentaria usted tendrá la posibilidad de participar de un innovador congreso de restaurantes. Le va a dar herramientas para que para enamorar a su cliente, para satisfacer cada uno de sus gustos y, por supuesto, para brindarle siempre lo que necesita cada una de las personas que visitan su restaurante. Así que recuerde que puede usted obtener más información al número de teléfono que ha estado apareciendo en pantalla, 2367-5055. ¿Cuándo va a ser? El martes 5 de septiembre en el Gran Tikal Futura Hotel. La invitación está más que hecha. Y otra recomendación. ¿Otra? Para ti no, porque tú ya sos chef profesional y has ganado muchos premios, ya no. Pero para nosotros de repente ¿así? Que nos gusta la comida, para usted que de repente quiere innovar, porque le invitamos a participar en estilo culinario. ¿Se considera usted un gran chef? Bueno, inscríbase del 8 de julio al 8 de agosto en www.estiloculinario.com o en los kioscos de información en el Centro Comercial Miraflores. Todavía tiene usted tiempo para inscribirse. Le invitamos a participar en Estilo Culinario. 12 chefs compitiendo en vivo por ser el ganador. Visite el Centro Comercial Miraflores del 19 de agosto al 3 de septiembre en Plaza El Tenedor desde las 3 de la tarde. Le espera. Vero, tenemos una observación. A ver. Escucha bien. A ver. De hecho, te queremos comentar algo. A ver. Díselo. ¿Qué? Yo soy entre los 12 finalistas, ahí ya estoy metido. ¡Eh! Así que no, ahí no puedo ver. Así que nos toca cocinar el fin de semana. ¡Qué alegre! Ahí te vamos a estar viendo entonces. Gracias, pero bueno, ¿saben qué? Del otro lado del estudio hay invitados especiales, así que nos vamos contigo, Cristian. Gracias, mi querida Vero, qué bien la pasamos en la cocina, la verdad. Pero ¿saben qué? También hay espacio siempre para hablar de lo bueno que hay en Guatemala. Como le comentábamos desde el principio de nuestro programa Viva la Mañana, hoy estamos para darle un ánimo positivo a nuestra Guatemala y exaltar lo bueno que tenemos. Parte de ellos la cultura y los textiles tan hermosos que hay aquí en Guatemala. Y me complace invitar a César esta mañana. A David, a Cintia y Betsa, que ellos están acá con nosotros para contarnos un poquito del Javel Fashion Awards 2017. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Pues la verdad, nos sentimos bastante alegres de estar acá promoviendo realmente actividades que llenen el corazón de los guatemaltecos y así mismo del evento. Totalmente de acuerdo. Ellos son los organizadores de este evento que ya por 3 años consecutivos se viene realizando y le da el impulso a todos los textiles de nuestra Guatemala y sobre todas las cosas en un lugar tan hermoso como Panajachel, en donde vemos realmente cómo el trabajo de los artesanos locales de Atitlán pues cada año se va pues viendo en un nivel mucho mejor, ¿no? Claro que sí. Cuéntenos un poquito del evento, por favor. Bueno, vamos a tener la participación de 10 diseñadores
diseñadores de diferentes partes del país. Tenemos 8 diseñadores que son de acá, de la ciudad capital. Uno que es de Chimaltenango y un diseñador que también es de Quetzaltenango. Buenísimo. ¿Y cómo le ha ido a la participación de los diseñadores y el recibimiento de la gente? Ya son 3 años. ¿Cómo ha sido, pues, obviamente, la respuesta de la gente? Pues gracias a Dios hemos ido avanzando, el proyecto cada vez se va engrandeciendo, como lo mencionaba, ¿verdad? Al inicio es el 3er año que se lleva consecutivo, entonces sí, nos ha ido muy bien. Es parte de la valorización y de darle la promoción a lo nuestro, ¿no? Que eso es lo que tenemos que empezar a hacer año con año, y nosotros sobre todo apostar y también nosotros comprar y vender ese producto, pues, a todos los que conocemos como algo valioso, que contiene historia, que contiene colores, que contiene trabajo, y que es un trabajo bastante, bastante difícil y que se tiene que apreciar de la forma que es. Cuéntenos también qué podemos ver este año, qué innovaciones, qué cosas nuevas tendrán en el evento. Ok, para este año, déjame cortarte, estamos con un embajador muy especial. Cuénteme. Es Alan Tenenbaum, es uno de los embajadores de Javel Fashion Awards, y eso es porque nosotros este año estamos decidiendo que el tema de Javel se va a enfocar en el tema de emprendimiento e innovación. Perfecto. Le vamos a pedir nuevamente a las dos chicas que pasen para que ustedes vayan también apreciando lo que... lo poco, ¿verdad? Una probadita que veremos allí en los Javel Fashion Awards 2017 y comentarles que será el 26 de agosto en Panajachel. Todos están completamente invitados, que quieran ir a disfrutar del evento, incluso que conozcan a personas que les encante la moda de la mano de los textiles guatemaltecos. Así es, el evento se realizará en Puerto Hotel del Lago a partir de las 2 de la tarde. Tendremos una feria de artesanos. Posteriormente de la feria de artesanos estaremos con ya el evento como tal, con la presentación de los diseños, de 3 diseños por participante, y posteriormente tendremos una fiesta VIP a las 6 de la tarde, y el día domingo tendremos un tour a San Juan La Laguna para conocer todo el proceso de elaboración de los textiles. Qué importante, ¿no? Qué importante conocer la historia y qué importante conocer el trabajo detrás de cada uno de esos textiles y cada uno de esos huipiles, que nos enorgullece muchísimo acá. Gracias por contarnos esta información. ¿A dónde rápidamente pueden abocarse a comprar los tickets, a comprar las entradas? Gracias a ustedes también por la oportunidad. Las entradas las pueden adquirir en Puerto Hotel del Lago, en Hotel Panamérica acá en la ciudad, en la zona 1, o en Puerto Hotel Antigua, en Antigua Guatemala, o bien sea también en nuestra fanpage Javel Fashion Awards, y ahí también nosotros les comentamos vía inbox si desean para adquirir sus entradas. Buenísimo, vamos a estar muy pendientes y también ahí nos cuentan cómo les va y nos presentan estas nuevas propuestas que traen los diseñadores, no solo de Panajachel, sino también de todos los departamentos que participen en este gran evento. Gracias por estar acá, y en nombre de Guatemala les damos un aplauso por apostar por lo nuestro y por enorgullecer en la cultura y sobre todo los textiles que hay en nuestro país. Nos vamos a una pausa, regresamos con mucho más, todavía queda mucho, así que no se vayan.